estoy escuchando seriamente. Hoy tenemos dos notas. Hoy tenemos Costa y su fobia a las palomas y la vuelta al espectáculo de Caterina Fuego. No, el informe que tenemos preparado. El informe. ¿Qué fue la vida? Hoy vamos a conocer la triste historia de una primerísima figura internacional. De las luces al ocaso, de la gloria al fracaso. Hoy vamos a conocer la triste vida de Catherine Fulop. ¿Tú puedes creer que se hayan prestado, que ese locutor serio se haya prestado para esto? Qué genial. Es la forma que tenemos de amarnos nosotros. Es la forma que tenemos de amarnos. Mediante la burla. Bueno, volviendo a los temas. Ahora, ustedes después se hacen los sensibles y se ríen de ella. Sí, se está riendo. Ella hace su gracia y entonces reímos. Claro, se lo festejamos. Esa es su gracia, la gracia de Majo, como chico, la vieja cuenta, graciosa. Tiene un don. Es el don. La que te cuenta cuento y que reírse. Sí. ¿No? No, es como mi don de contar chistes. Sí. Claro, una claro. Y aceite. Bueno, para ustedes, Katy, el maíz es todo. Claro, las arepas, sí. Todo. Las arepas. No, se hace la arepa, reina pepeada. Soy re bruta. Para. Pelú. Soy muy bruta, pero el. El choclo. ¿Qué sería? Ah, el choclo. El choclo, maíz es el choclo. Claro. El maíz 9 semanas más. ¿Y el tuyo? El mío es el 11. El lunes el tuyo, Katy. El lunes, ¿podías venir? No, tengo que trabajar. ¿Y esto qué te crees que es? Che, claro, ¿cómo va a decir eso? Pero a las 6 de la mañana. Enseñales, Katy, enseñales. 6 de la mañana. Claro, porque dice, doctor. Dice, doctor, ¿cómo está el niño que se tragó las monedas? Dice, sin cambios. Vamos, está bien, es familiar. ¿Y por qué Messi no bautizó a su hijo? ¿Por qué? Ah, porque no quería que fuera cristiano. Humor deportivo. Actualidad. Me deja pensando también. Claro. Bueno, y entre Melón y Melames estaban estudiando astronomía. Entre Melón y Melames estaban estudiando astronomía. Melón estaba viendo las estrellas. Sí. Las estrellas. ¿Y Melames? El hoyo negro. El hoyo negro. El hoyo negro. Marcela. Bueno, de pie, chicos. ¡Bravo, Marcela! Y viajar. Qué tierra santa, como dije yo. No, qué sé yo, sí. Ah, bueno, sí. Claro. La zanahoria que te vas a querer comer, que te quieres comer. Es que cuando yo la conocí a Katy, claro, imagínate en mi cabeza, tan emprendedor, tan tir para adelante, que alguien me diga, yo ya me comí toda la zanahoria que quería. Yo no lo puedo creer a eso. Yo quiero... claro, porque... No es porque yo quería seguir trabajando, pero también necesitaba otras cosas. Vos pensaste muy pendeja y muy arriba. Claro, y trabajé mucho tiempo los veranos hacer teatro. Pero aparte que para nosotros le damos acá la casa. Criar una familia también. Acá la vemos así, una apocada, pero es una... De la gloria al fracaso. No, la Katy, chicos, una estrella a nivel iberoamericano. Sí. Claro, fueron mucho recorrer, éxito. Revistas de muy Italia, todo. España. Pero tu zanahoria de ahora pasa por otro lado. Y mi zanahoria, por la de exacto. Sí, claro. Mi zanahoria, no, de repente, como tú dices, viajar, armar mejores lazos con mis propias amistades. Con mí misma. Bueno, acompañar a la Ori también. Conmigo misma, que uno ya está en una edad que necesitaría también conocerme. Uno está en la menopausia, tu hija que se casa. Sí, porque pareciera que... Y uno quiere... Yo me siento como si tuviera 30, pero no tengo 30. No, pero a veces piensa que no. Uno para 60. Uno. Hoy, ¿en qué te pasó, Marcela, Katy, su menopausia? Sí. Nos visita. Visita. El retiro. Katy Fulop. Con su último periodo. Sí. Bienvenida, Katy. Sí, podemos hablar.
Claro, una charla. Lo trajo en un frasco. Guardamos la última. La última toallita femenina. Se sortea. Sortea, a ver. No, porque ustedes se burlan de uno que, no, por ejemplo, jamás. Me quedó neutro. Y esto tiene que ver con la menopausia, que se te olvida. No hablan de la menopausia, tenés razón. El divorcio de Katy y el tampón. Nos reímos de vos, Katy, no con vos. Nos reímos de vos. No de vos. Nos reímos de vos, no con vos. Claro. Te amamos, Katy. Yo lo que creo. Escuchá lo que pone Guille. Si vos lo que lo pone Arjona. A Edith le gusta Arjona. Como hombre. Como está re fuerte Arjona, chicos. Déjense joder, es divino. Es que en la radio que trabajaba Edith era sí, claro. Santo padre era. No, lo que a mí me da bronca de Arjona, que a veces la gente lo critica, claro, y muchos lo critican, anda a llenar un Luna Park, no, y después de criticarlo, ¿viste? O sea, como no, pero acá siempre hacemos una defensa. Escuchan muchas fans claro, de yo claro. Defiendo Hola, Arjona. Ama. Arjona. Yo lo redefiendo, sobre todo todos los que los descalifican. El cielo te roba el milagro, el tiempo te hace un calendario. Y el video lo hace Katy, Santi. Claro. Sí, con la última toallita. Claro. Revoleando un tampón. Entonces mi plan es ese, pues. Está muy bien, te lo mereces. ¿Tá? Ay, Katy, qué linda persona sos. Es lo más del mundo. Yo creo que Otero... Mirá, nos enteramos el día de mañana que todo esto era mentira. ¿Cómo que era mentira? Que era re antipática, que era re mala onda. Una asquerosa. Yo he trabajado con gente así que se vendía que era re linda. Ah, sí, no, sí. ¿Quién pero, no? Sí. 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 Igual es muy difícil caretearla. En el tiempo, sí, es muy difícil. Es muy difícil caretearla tantas horas acá. Sí. Es muy difícil. En algún momento se cae la tele es distinta porque la tele es un ratito y te vas. No tenés ningún tipo de contacto, sí. La tele es más mentirosa en eso, pero la radio no. Y más con el programa que nosotros hacemos, que es esto, este formato tan tan particular, ¿no? Tan especial, este magazine tan especial, que acá nos desnudamos cada mañana. Interés general, Marcela. Sí. Claro. Venimos casi desnudos, casi en bolas. Sí. Bueno. Es como le decía Otero, mamá, mamá. Cuando era chiquito, ¿viste? Ah, metí un chiste. Ay, metí un... A ver, ¿qué decía? Entró bien, ¿eh? Bien, entendió, esto bien. Me recuerda... Claro, le decía, ¿viste? Cuando era chiquito, mamá, mamá, en la escuela me echaron otra vez guacamole. ¡Otra vez, Nacho! Me gusta, es el chiste de la carta, ¿viste? Claro. Temático. Yo digo, claro. Si a un hombre que vive en Hawái le quitan su casa, lo desalojan. Regalá para cumpleaños el chiste personalizado de la Katy. Chiste geográfico. Claro, porque aloja es familia. Claro. Igual le tendría que contar a alguno el del ¡los burro! ¿Se acuerdan que había, una aplicación donde vos pedías el mensaje al famoso? Claro. Claro, sí. Pero no tuvo mucho éxito eso, ¿no? No. Y no, afuera porque sí. Estaba Bochini, ¿te acordás? ¿Qué? No, Bochini. Cobraban, sí. Cobraban, sí. Te contactaban alguna, y te pagaban en dólares. Y bueno, se podía recibir un mensaje de un famoso y si claro. No para vos. Era personalizado el mensaje. Yo trabajé bastante tiempo en un lugar que hacíamos... canciones por encargo. Muy bueno. Entonces, por ejemplo, vos decías, bueno, mira, Nacho cumple años, sí. Todo el equipo del Club del Modelo le quiere regalar una canción. Entonces bien. Me decían, ¿qué hacía? Me daban características de la persona y yo hacía la canción. ¿Y por qué ¿melodía y ahora? Letra? ¿O? Pero qué creativa. ¿En serio? ¿La sacabas de una? Y el hambre, chicos. Hace cualquier cosa. Dice que uno ya no tiene el mismo. No, misma. Claro, teníamos bastantes bases, ¿no? Mi jefe tenía como bases. Y en base a, después trabajé medios locos hacía las letras de Mex. Entonces te decían, bueno, Nacho que trabaja en el noticiero, que tiene dos hola, hijos. Hola, Club del Moro. Soy Guille de 25 de mayo. El 17 de marzo mi hija cumple un año, se llama Sofía. ¿Le pueden hacer la y viajar? Qué tierra santa, como dije yo. No, qué sé yo, sí. Ah, bueno, sí, claro. La zanahoria que te vas a querer comer, que te quieres comer. Es que cuando yo la conocí a Katy, claro, imagínate en mi cabeza, tan emprendedor, tan tirado para adelante, que alguien me diga, yo ya me comí toda la zanahoria que quería. Es fuerte. Yo no lo puedo creer a eso. Yo quiero... Era porque, Bugs Bunny. Claro, porque
No es porque yo quería seguir trabajando, pero también necesitaba otras cosas. Vos pensaste muy pendeja y muy arriba. Ah, claro, no, y trabajé mucho tiempo en los veranos hacer teatro. Pero aparte, no sé, que para nosotros le damos acá la casa. Criar una familia también. Acá la vemos así, una apocada. Pero es de una la gloria al fracaso. No, la Katy, chicos, una estrella, una estrella a nivel iberoamericano. Sí. Claro, mega. Fueron mucho recorrer, éxito. Revistas, de muy arriba, Italia, todo. España. Pero tu zanahoria de ahora pasa por otro lado. Y mi zanahoria, por la de exacto. Sí, claro. Mi zanahoria, no, de repente, como tú dices, viajar. Armar mejores lazos con mis propias amistades, con mí misma. Bueno, acompañar a también, la Ori también. Conmigo misma, que uno ya está en una edad que necesitaría también conocerme. Uno está en la menopausia, tu hija que se casa. Sí, bueno, porque y uno quiere... Yo me siento como si tuviera 30, pero no tengo 30. No, pero a veces piensa que no, uno para, va a 60. No, no, pero uno. Oye, ¿en qué te pasó, Marcela, Katy, su menopausia? Sí. Nos invita. Nos, visita. Visita. Sí. Visita. El retiro. Katy Fuller. Su último... Con su último periodo. Sí. Bienvenida, Katy. No, sí, podemos hablar. Una charla. Lo trajo en un frasco. Guardamos la última toallita femenina. Se sortea. Se sortea. A ver. No, porque ustedes se burlan de uno que, no, por ejemplo, jamás. Me quedó neutro. Y esto tiene que ver con la menopausia, que se te olvida. No hablan de la menopausia. Tenés razón. El divorcio de Katy y el tampón. Nos reímos de vos, Katy, no con vos. Nos reímos de vos. No, de vos, nos rimos de vos, no con vos. Claro. Te amamos, Katy. Yo lo que creo. Escuchá lo que pone Guille, ¿no? Si mirá lo que lo pone Arjona. A Edith le gusta Arjona. Como hombre. Como está re fuerte Arjona, chicos. Déjense joder, es divino. Es que en la radio que trabajaba Edith era sí, claro. No, santo padre era. No, lo que a mí me da bronca de Arjona, que a veces la gente lo critica, claro. Y muchos lo critican, anda a llenar un Luna Park, no. Y después de criticarlo, ¿viste? O sea, como no, pero acá siempre hacemos una defensa. Escuchan muchas fans claro, de yo lo redefiendo, mamá. Arjona. Yo lo redefiendo, sobre todo. Tan especial, este magazine tan especial, que acá nos desnudamos cada mañana. Interés general, Marcela. Sí. Claro. Venimos casi desnudos, casi en bolas. Sí. Bueno. Es como le decía Otero, mamá, mamá, cuando era chiquito, ¿viste? Ah, metí un chico. Ay, metí un... A ver, ¿qué decía? Entró bien, ¿eh? Bien, entendió, esto bien. Me recuerda... Claro, le decía, ¿viste? Cuando era chiquito, mamá, mamá, en la escuela me echaron otra vez guacamole. ¡Otra vez, Nacho! Me gusta, es el chiste de la carta, ¿viste? Temático. Yo digo, claro. Si a un hombre que vive en Hawái le quitan su casa, lo desalojan. Regalá para cumpleaños el chiste personalizado de la Katy. Chiste geográfico. Claro, porque aloja es familia. Me claro. Igual le tendría que contar a alguno el del ¡los burros! ¿Se acuerdan que había, una aplicación donde vos pedías el mensaje al famoso? Claro. Claro, sí. Pero no tuvo mucho éxito eso, ¿no? No. Y no, no afuera porque sí. Estaba Bochini, ¿te acordás? ¿Qué? No, Bochini. Cobraban, sí. Cobraban, sí. Te contactaban. Hay alguna, tan ¿no? especial. Mm. Este magazine tan especial. Tan, que acá nos desnudamos cada mañana. Interés chicos. General, Marcela. Sí. Claro. Venimos casi desnudos, casi en bolas. Sí. Bueno. Es como le decía Otero, mamá, mamá. Cuando era chiquito, ¿viste? Ah, metí un chiste. Ay, metí un... A ver, ¿qué decía? Entró bien, ¿eh? Bien, entendió, esto bien. Me recuerda... Claro, le decía, ¿viste? Cuando era chiquito, mamá, mamá, en la escuela me echaron otra vez guacamole. ¡Otra vez, Nacho! Me gusta, es el chiste de la carta, claro, ¿viste? Temático. Yo digo, claro. Si a un hombre que vive en Hawái le quitan su casa, lo desalojan.
Regalá para cumpleaños el chiste personalizado de la Katy. Chiste geográfico. Claro, porque Aloha es familia. Me encanta. Claro. Igual le tendría que contar a alguno el del... ¿Y no salía a caminar? No sé. No, es tremenda. Ay, soy tremenda, no vi a ningún lado. No, bueno. ¿Ves? Eso hay que, no hay que dejarse horrible. Estar. Horrible. Porque la casa te chupa. Te chupa. Me chupa y uno no quiere salir. Sí, me chupa, me quedo leyendo. Se chupa en la casa de Katy, se chupa. Se chupa. Claro. 9:36, un chistecito, Katy, para este momento. Por favor, sí. No sé si querés. Esto me hace acordar. Esto me hace acordar que. Ay, Dios mío, pero qué claro. Y no ves. Tanto ¿cómo? Tiene para... Que no se acuerda. Escucha muy bien veces. De chapa, pero... Claro. No. Que algunos son muy largos. Venía una mujer paseando, esto me hizo acordar, ¿no? Que venía una mujer paseando con su mascota. Y le dice una persona, ¡wow! Le dice una persona a esa señora que venía paseando con su mascota. ¡Wow! Ese perro parece un gato. Y dice, es que es un gato. Y le dice, ah, mira tú, parece un perro. Ay. Perdón, Santi me no, lo explica. Porque ella... No entendimos, porque bueno. Nacho me está mirando que no... Bueno, no, le digo, rey, no. Nacho, Otero, reíte, Otero. Sí. Muy bueno. Ay, así la que hace Edith. Mujer venía paseando. No, yo, contate bueno, otro. Te otro. Voy a decir otro. No, de, contá de nuevo el del gato y el del perro. Bueno, porque pero... venía esta mujer paseando no. su mascota. Ay, Nacho, él venía paseando la mascota. Este es un espacio muy publicitable. Y le dice una persona, wow, ese perro parece un gato. Sí. Sí. Wow. Wow. Es que es un gato. Y dice, mira tú, parece un perro. Ay, no. Está bien. Ay, Nacho, ayúdala. Sí, ríanse, chicos. No? Igual el lobo me dijo que cuando empieza a derrapar con los chistes que lo llamemos. Sí. Pablo, sí, mandale un mensaje al bueno, marido. Y el de, había una vez una piña colada. Sí, a ver. Y la sacaron de la fila. No, dale, contale de la piña colada. Que se rió, Nacho. Un albino se perdió. Yo estoy contando cosas porque como tenemos un nuevo compañero. Un albino se perdió en el bosque. Sí. Y para llamarlo, el padre dio dos disparos. Y claro, al pam pam, albino vino. ¿Y los maracuchos tenés? Ese es lindo. Claro. Era lindo. Toda la familia. Estaban dos maracuchos. No, estaban dos guajiros. Son dos maracuchos. Estaban dos guajiros. ¿Qué es que es maracucho? Claro, estaban dos guajiros. Tú sabes, haciendo chiqui chiqui, tirando. Chiqui chiqui. En pleno apogeo. Apogeo. Y en pleno apogeo, haciendo el 69. No, imagínate tú. Está muy rico. Y le dice María a José, mientras que están en pleno apogeo. Bértale, José. Bértale, José. Se murió el alcalde de Mara. Mientras que tú, imagínate, José. Se murió el alcalde de Mara. No entendí, repetís eso mientras... Yo estoy construyendo la imagen mental y se van metiendo cosas. Y no sé. O sea, es un cuadro de Picasso. Vas a soñar con esto después. Trasládense a la situación, al lugar donde existe un alcalde. Claro. ¿Entiendes? Yo no sé acá cómo se Miami, allá en Maracaibo se le dice alcalde. Acá intendente, ponete. Ah, bueno, sí, claro. Intendente. Pero estamos en Maracaibo. Pensando en el intendente. Yo también, Marcela. El de la rata. Fuimos claro, ahí. Qué fuerte. Claro. Todos nos fuimos ahí. Bueno, Bértale. María, mientras que estaban haciendo el 69, todos maracuchos. Sí. Mientras que esta le dice, Bértale, José, se murió el alcalde de Mara. Y José, sorprendido, imagínate en ese momento, coño, María. Pero, ¿es el alemán? Coño, María, ¿por qué me dice eso ahorita, en este momento, viste, que estamos en pleno apogeo? ¡José!
¡José! ¿Qué está pasando? Es que tiene pegado un pedazo de periódico. No, no, no. Tiene pegado el culo. No, no. Ah. Bueno, llamen a Oba, ya se está. Era una época de crisis. Pirata. Era un día muy. Claro. Tony se le reía antes le que termine el chiste. Claro, Marcela se ría a destiempo. Sí. Marcela, bueno, tienes que aprender. Claro, escuchen. Bueno, te quedé que. Fui a ver qué era el tratamiento de la nena. Me tenés que contar. No. Porque vamos a hacer a rejuvenecer. Escucha, Marcela se va a rejuvenecer la cachufla que tiene. Y yo también quiero. ¿No querés? Hacemos sí, cuatro. Hacemos dos por uno. Con láser, ay, láser. Pero sí duele. ¿Pero por adentro o por afuera? ¿No? Por adentro y por afuera. Sí. Por afuera Anita. La fundadora. Claro. Aquí, sí. ¿Quién es la fundadora acá? ¿Quién es? Katy es como Virginia, que está en el medio. Nosotros, no, claro, yo voy en el medio porque voy y vengo. Claro. Lloro. No, y entraste después también. Sí. Vos. No, sí. Yo entré acá sí, antes pero de la pandemia, en el 19. Por eso. Claro. Niña fundadora, que es Maju, Inés el bebé. Costa. Fundador, yo. Costa, que venimos de la otra Costa, radio. Claro, la radio. Claro, fundador, depende fundador de dónde vienen ellos. Para el grupo original quedamos sola, Costi. Y los chicos. ¿Viste? Sí. Ay. Fue limpiando todo, ¿eh? Fue limpiando de a uno, lo fue limpiando. Mirá, mirá qué orgullosa. Qué orgullosa que está. Siempre está. La que, después, nunca, la que Maju, nunca traiciona. Nunca. Después Majita. La que más nunca traiciona. Yo. El Tauro. El bebé. La que nunca traiciona. El bebé. Que nunca traiciona. Fernando Carlos. Sí, ¿sabes qué me hace? No, Carlos, Fernando Carlos, no, entre Carlos. No, yo ahí no. Que me hace, no puedo decir nada porque Fernando no. Que Maju hace más tiempo que trabaja con Santi que yo. No sé, acá te la ves en un supermercado y no la vas a poder tener nunca. Claro. Cuando te la cruzas a haciendo el perro y hay una posibilidad. Esta arranca. Esta arranca. Esta arranca. Con esta arrancamos. Con un poquito de laburo arranca. Me gusta eso. Es así. Te codeas con un amigo y decís, che, sí, ¿no? Pero eso es malísimo. ¿No? Lo que me sí, dice, ¿no? La gente va a pensar que soy una. No, sos sí, una bomba, Katy, sí, lo que sos. Ah, pero aparte, porque hay que competir con el OVA. El OVA. Bueno, no, eso en realidad es. Nadie se atreve. No. Que yo soy facilita, así como he dicho. Sí, pero tienen la vara muy alta. Muy acá, alta. Son otras ligas. Sí. Es comparar la Premier League con. Claro. Con claro. Es otro deporte. Se puede. Sí. No, aunque con todo respeto, ramo, ¿eh? Hoy, con todo respeto a vos. Igual no le gustó a ella, no le gustó mucho. Vamos a cortar con esto, pero no le gustó. Perdón, Edith. Como si nada. Ella se preparó, se puso linda, su amiga y amada. Ah, bueno, ¿cómo estamos? Vamos, Katy. Es de Puerto Rico. ¿Cómo? Ozuna, mi brother. Ozuna de Puerto Rico. Tiene foto con Ricky Martin, Katy. Claro. Ay, con mi amigo Ricky Martin. Buen día. ¿Te acuerdas que vino a mi casa? Sí. Ay, Katy. Ay, Ricky. Ah, no, la verdad, pero Katy, no fui yo ese ¿y qué día comió? No me acuerdo qué comí. La loba. Fue hace. Fue por el loba. A loba, y esta. Llegó Ricky Martin y dijeron: mira, tenemos, no, tenemos arepas. Sí. Ay, sí, no, hay asado. Justamente yo le estaba presentando a mi cuñada. Bueno. A Gaby. Vos también. Sí. Después te cuento un par de cositas, dale. Buen día. Siempre acertada ella. Sí. Y seguro ella sacaba fotos con Ricky. Chupaba. Sí, tengo las fotos con él. Sí. Claro. A ver, Juaní, actívate. No hay necesidad. Escucha. Buen día. Terror de yo, mi hija más grande lee mucho, mucho, mucho y ya tiene el hábito, ¿viste? Qué, bueno, qué lindo eso. Y en el colegio le hacen leer mucho. Qué también bien eso, a mí de chiquita me gustaban los cómics. Uno que se llama Susi en Venezuela. No ve que leer nada. Y estamos hablando. Igual de si has leído, si has leído, lo ocultás re bien. Sí, si has leído, no, te has olvidado pero todo. Pero pará, con los no guiones de tus telenovelas. Bueno, sí. Claro, no, me los leía, me los aprendía. Pará, chicos, la Katy es un boom entre los más chicos por Rebelde Way. Rebelde, sí. No, sí. Un escándalo. Sí, aparte sí. Estás mejor ahora que ahí, Katy. No, no creo. Sí, Katy. ¿Qué, nena? ¿Crees? Sí. Ay, siempre no fuiste hermosa igual. Siempre. Falta, pero está muy bien. Falta, le dice. Escucha, pone, ya. ¡Qué éxito!
Vos sabés que para mí es la historia de mi vida, los Rebeldes Way, porque cuando yo empecé en Match, ellos iban y yo les hacía nota. La banda con los cuatro. Ah, mirá. Iba Luisana, Camila, Benjamín, Benja y Felipe. Felipe Colombo. Qué bello. Qué bestia. 6:44. Ellos tienen un temazo que se llamaba Tiempo. Tiempo de más. Sí, tiempo de lucha, claro. De nada. Tiempo de hacer. Yo digo, pensá que. Yo le hacía notas desde cuando era pendejo y a mis hijas ven eso. Y la Lopilato tiene cuatro hijos y un whisky. Sí. Sí, todos han. Para Katy, un día la felicitamos, le hicieron Lopilato porque estaba nuevamente embarazada. Qué lindo, qué lindo. Y al otro día nos enteramos que no era un hijo, era un whisky. Ah, no. El hijo era el whisky, digamos. Sí. ¿Cómo lo tuyo? Dios. Esta era. Acá está. Tiempo. Esto, tiempo. 6:44, todos tenemos un tiempo. Nuestro tiempo es hoy. El pasado ya fue, el futuro, puntos suspensivos. Tu tiempo es ahora. Buen día, país, mundo, donde quiera que estés, sos parte de esta familia radial. Buen día. Para los que sienten soledad, los que creen que perdido estás, para los que están. Teníamos que hacer una banda tipo Re Wey nosotros. Ay, me encanta. Sí, sí, porque vos vas muy Felipe Colombo. Sí. No, vos sos el otro, el de los ojos del siberiano. Claro, el rock Benjamín. Es un programa que cumple sueños, este. Siempre. Sí. Siempre me hubiese gustado formar parte de una de estas bandas de adolescentes. Pero no das, nunca di. Pero ahora puede ser que sí. Claro, vamos a hacerla. Vamos a hacerla, Santiago. Santi es Benjamín. Yo puedo ser. Camila sos vos, Camila. Ah, por los hippies. Camila voy, claro, hippie. ¿Y Marcela es Luisana? No, la Katy es Luisana. ¿Sí? No, pero Katy. No. Katy, pero nos vendemos al mercado. Hay que parar, se habló de la Katy y nos vamos a mirar de nosotros. Yo soné a Rey. Y Lali, ¿quién es Lali? Yo quiero ser Lali. Lali no estaba ahí. No.